¿Cómo orar? Pero, a ver, se preguntarán, ¿cómo es que relaciono de manera tan redundante el orar, el tener una relación con Dios? Esto es muy sencillo, querida persona, que nos escuchas. La cuestión de una relación con Dios depende, como cualquier relación que iniciamos, terrenalmente hablando, un noviazgo, una relación de amistad. Son varios pasos para poder establecer una comunión o relación con alguien más. Primeramente, la palabra comunión viene del término latín que significa comunio, que indica participar en lo común, o unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Relación nos habla de que es un trato que hay en dos o más personas, o una conexión que hay entre dos o más personas. Eso es una relación. Y ya conocimos también lo que es una comunión, que es participar en lo común, que tengamos o estemos unidos en dos o más cosas de manera común, que coincidamos en ello. Entonces, siendo así, podemos decir que es iniciar una relación o una comunión con Dios. Pues tenemos que conectarnos, y nos vamos a conectar a través de la oración. ¿Qué es oración? Oración, orar, es hablar, ¿sí? Los oradores son aquellos que exponen, hablando, algún poema, alguna poesía, algún relato. Así que orar es hablar. ¿Cómo vamos a orar? Nos dice Jesús de madrugada, de mañana siendo muy oscuro, o sea, de madrugada, ¿sí? Él salió y se fue a un lugar desierto. Aquí podemos rescatar dos puntos. Buscar al Señor antes que nada y que nadie, temprano. Así cuando abrimos nuestros ojos, siendo muy temprano, en lugar de acomodarnos, la cama está sabrosa, no. Sabes que yo tengo una cita con mi amado. Y comencemos a orar, a buscar de Él, a tener un espacio con nuestro Dios. ¿Cómo? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Jesús nos enseña en su palabra. Obviamente, esta relación que vamos a iniciar con Jesús, esta comunión con nuestro Dios, no es mágica. Tenemos que apegarnos a la Biblia. No lo vamos a hacer como nosotros decíamos. Hay cosas que Jesús estableció, cosas que el Señor nos dice acerca de la oración. Nos dice que no anunciemos que estemos orando, sino que lo hagamos en lo secreto, en nuestra intimidad. Cuando tú comienzas a conocer a alguien, lo que menos quieres es a alguien más cerca, ¿sí? Y los novios que comienzan esa relación, esa dulzura, ese amor, se apartan. Se van donde no está nadie más que ellos dos. Así nosotros vamos a comenzar nuestra relación con Dios, con nuestro amado, nos vamos a apartar a un lugar donde estemos solamente Él y nosotros. ¿Por qué así? Porque es algo íntimo. Dios tiene un trato para cada uno de nosotros. El trato que tiene conmigo el Señor, querido hermano, querida persona que nos escuchas, no es igual al que va a tener contigo. Dios tiene un trato especial para cada uno, por eso la relación con Dios tiene que ser de manera personal. Pero Él es un Dios grande, omnipotente, que lo puede todo, omnipresente, que está en todo lugar, omnisciente, que lo sabe todo. Entonces podemos decir que el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros y que su amor y Él es infinito, que Él puede estar escuchando a mí y escuchando a muchísimas personas más.
comentaba yo hace algunos días con una amiga que no tratemos mucho de encontrarle lógica a todo. Nuestra mente, amada persona, querido hermano, está limitada. Sí, nuestra estructura mental está limitada. Nosotros, yo le comentaba a esa amiga que somos creación. Dios es Dios. Él es el gran yo soy. Él es una santísima Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ella me decía, ¿cómo puede ser? Le digo, yo no pregunto. Yo entiendo y yo amo a Dios. Yo lo siento y le amo. Yo no cuestiono, no trato de encontrarle una lógica. Le comentaba, somos creación. Él nos hizo a su imagen y semejanza, no iguales a Él. No iguales a Él. Somos a su imagen y semejanza solamente. Entonces, no tienes por qué encontrar tampoco siempre toda la lógica a lo que Dios hace. Porque nosotros no olvidemos que somos creación. Pero yo prefiero creerle a Dios, que vengo de Él, de sus preciosas manos, a saber que vengo de un mono. Eso ya fue creado. Yo vengo y estoy hecha a imagen y semejanza de Dios. De la teoría del Big Bang también comentaba yo por ahí, prefiero yo creer. Yo creerle a Dios. Él hizo los cielos y la tierra. Él no es Dios solo del planeta Tierra. Es Dios del universo. Universo, todo. Señor de la creación. Él nos explica a detalle en Génesis 1 cómo creó todo. Entonces, no me inquieta. Yo le creo a Dios. No lo que el mismo ser humano ha deducido con sus estudios. Entonces camino de la mano de Dios y Él me muestra su verdad. Cuando tú le pides, Él te muestra su verdad, se revela a ti. Cuando tu corazón está dispuesto, no cuando tú estás de una manera rebelde pidiendo alguna explicación. Suficiente es con el hecho de que Dios nos haya creado con tanto amor y no nos creamos a nosotros mismos o algún animal, porque como el mono, descendemos del mono, no, yo desciendo de las manos del Señor. Él a mí me creó, y yo así lo acepto, y yo así lo creo, porque el mono es creado. Y tenemos que conocer un trato. Si algo tú quieres, pues tienes que empezar a acercarte a ello. Entonces es conocer. El segundo punto para iniciar una relación es incorporarte a la vida de la persona. Compartir también tu vida con esa persona que le gusta, que le inquieta, que sueña, qué proyectos tiene, a qué se...